Continua el Festival Internacional de Guitarra de l'Hospitalet de l'Infant al Teatre Auditori Infant Pere. Aquest dijous 21 de juliol va tenir lloc el concert de caire més local, amb una combinació de música de guitarra, dansa i art, sota el títol Les dones i les arts, on les tres protagonistes, l'Anabel Montesinos, la Mari Carmen Gallardo i l'Evelyn Roca, van compartir escenari, i amb direcció escènica de Mònica Rincón. Des de quan els ocells són orbs? Yo, por supuesto, ya conocía a Mari Carmen y a Evelyn. No, a Evelyn no nos habíamos visto todavía, pero ya sabía de ella y de Mari Carmen, por supuesto, del pueblo de la vida. Y la verdad que ha sido una experiencia realmente inolvidable el poder compartir nuestro arte en el mismo escenario, la verdad. La guitarrista Anabel Montesinos va tornar al seu poble, l'Hospitalet de l'Infant, per oferir un llarg viatge de la mà de la seva guitarra. Algunes de les peces musicals que va interpretar Anabel eren les preferides de l'artista Anna Dodas, a qui s'ha fet homenatge amb motiu de la commemoració del 60è aniversari del naixement d'aquesta famosa guitarrista i poeta nascuda a Folgueroles, Osona. Bueno, es un placer como siempre tocar en casa, ¿no? Tocar para la gente que te conoce, la familia, mucha familia, siempre es una sensación siempre especial. Fumaroles negres cap al bronze del cel. Mari Carmen Gallardo va posar la seva dansa en aquest espectacle. Pues mi aportación es interpretar a través de la danza lo que queremos decir al público, que espero que hoy, pues que de todo llegue muy lejos y la gente sepa interpretar lo que nosotros queremos decir con les dones y el art. La danza con música en directo, pues disfrutar de eso creo que es una cosa maravillosa y bueno, la verdad es que hemos hecho muy buen equipo y hemos disfrutado mucho del trabajo y hemos aprendido mucho también unas de las otras. La verdad es que ha sido una experiencia muy buena. L'artista Evelyn Roca va mostrar el seu art en qüestió de minuts. Va pintar dues obres d'art en directe al so de la música i al ritme del ball. Y va a presentar una tercera obra que había pintado previamente. Para mí no es lo habitual hacer un acto así y lo más difícil para mí es el tema matemático, el calcular los tiempos, porque suelo trabajar sola sin tener ningún límite de tiempo. Y aquí es o acortar o alargar, es lo más complicado en este caso. La actuación también va a incluir fragmentos de los poemas de Anna Dodas, El volcà y Paisatge amb hivern. Sense judici, acceptar, confiant, caminant. El públic ha pogut gaudir d'aquest concert tan innovador i especial a la mà de tres grans artistes locals. Gràcies a totes les dones que van lluitar i lluiten per poder exposar el seu art.